Hola, bienvenidos a Perdido entre Libros. Hoy estoy en la Biblioteca Pública Upper Moreland para hablar de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, y que es considerado uno de los mejores exponentes de la literatura distópica, a la altura de 1984 de George Orwell y de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Recordemos que el nombre nos recuerda a la temperatura a la que arde el papel. Pese a ser un libro muy conocido y comentado, esta es la primera vez que lo leo, y fue gracias a que aparecía en varios capítulos de El infinito en un junco, el libro de Irene Vallejo, que me encantó y del que hablé en un episodio anterior. Y afortunadamente me dejé llevar por esta influencia porque es un gran libro. Bradbury escribió esta historia en 1953, pero es asombrosamente profético. Entre los inventos que anticipó el escritor están, por ejemplo, las inmensas pantallas de televisión que ocupan paredes enteras y que se usan para mantener idiotizadas a las personas, las inmensas avenidas con autos corriendo a más de 150 kilómetros y en donde no tienen cabida los peatones, y los diminutos auriculares por los cuales se mantienen informadas las personas. Claro que informadas es un decir, ya que solo reciben las noticias oficiales y no censuradas. El protagonista de la historia es Guy Montag, un bombero que está en la treintena, y el trabajo de los bomberos consiste en quemar libros y casas donde se guardan dichos libros. Montag es en el inicio de la novela parece disfrutar su trabajo, pero con el transcurso de las páginas comienza a sentirse cada vez más insatisfecho y vacío. Especialmente tras conocer a su vecina, Clarice McClellan, una joven de 17 años que es diferente de los demás. Ella es inquisitiva, mira lo que sucede a su alrededor y busca respuestas a sus preguntas. Es decir, alguien completamente diferente a Mildred, esposa de Guy, quien encarna la superficialidad, alguien que solo es feliz entre sus inmensas pantallas, alguien incapaz de ver la realidad y solo se sumerge en la tecnología para olvidarse de vivir. El capitán Beatty, superior de Montag y ferviente creyente de las normas vigentes, y el profesor Faber, un intelectual que ayuda a Montag a encontrar la verdad, completan la lista de protagonistas. En esta sociedad futurista, donde pensar está fuera de lugar, en donde la frivolidad es lo común, en donde cada vez es menos improbable tener una conversación inteligente y pululan las charlas sin sentido ni profundidad, en donde leer es un pecado y tener libros un peligro, en donde se ha intentado borrar todo el pasado a punta de fuego, es difícil cuestionarse y casi imposible buscar verdades. Y este es el trasfondo del libro. El autor, de un modo profético, como ya le dijimos antes, busca señalar el peligro de la tecnología mal manejada, la inviabilidad de vivir en una sociedad justa y equitativa si dejamos de lado los libros. Estos son la vía para que podamos conocer nuestra historia, el medio para poder preguntarnos y encontrar respuestas, la forma de poder conocer otras culturas y formas de pensar. El libro es violento en su ritmo. Uno va sintiendo, a través de las palabras y los pensamientos de Montag, sus cambios internos y su dolor al descubrir que no era feliz. También uno siente empatía con Clarissa y un odio visceral por Mildred y su forma de actuar y por los soliloquios del capitán Beatty. Y finalmente, uno se emociona al descubrir que pese a las circunstancias, existen personas que buscan mantener la sabiduría de los libros a flote y perpetuarla. Esas personas que viven como vagabundos, pero que son unas bibliotecas. Vagabundo por fuera, bibliotecas por dentro. No lo planeamos en un principio. Siempre había alguien que quería recordar un libro, y así lo hacía. Luego, después de 20 años, nos encontramos, fuimos de un lado a otro, unimos los hilos sueltos e ideamos un plan. No debíamos olvidar lo más importante, no éramos importantes. Debíamos evitar toda pedantería. No debíamos sentirnos superiores a nadie en el mundo. No éramos más que cubiertas protectoras de libros. Ese era nuestro único significado. Un párrafo que describe a estas personas a la perfección. Por último, quiero destacar los extras que trae esta edición de Minotauro Esenciales. El primero es un posfacio del autor escrito en 1993 en donde nos cuenta detalles de cómo escribió este libro, de dónde surgió y los cambios que le fue haciendo, algunos por decisión propia y otros por pedido de la editorial. Y los otros dos extras son dos cuentos que nos revelan el mejor Bradbury. El primero nos muestra el peligro de la sobreprotección de los niños y de la maldad en la infancia. Y el segundo es un caótico relato sobre el fin de la supremacía blanca y el fin de los abusos de los ricos. Un libro que todos deberíamos leer ya que nos muestra los peligros de no pensar, pero a la vez nos da una luz de esperanza en la humanidad. Tal como dice el autor, no todo está perdido, por supuesto. Todavía estamos a tiempo si evaluamos adecuadamente y por igual
a profesores, alumnos y padres. Si hacemos de la calidad una responsabilidad compartida, si nos aseguramos de que tras cumplir los 6 años cualquier niño en cualquier país puede disponer de una biblioteca. Y ahora vamos con Me acuerdo de Martín Coan. Gracias y sigan leyendo.